¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, lo vemos okay. Bien. Muy bien, muchas gracias. Pues nuevamente es un gusto estar en esta reunión del ACNIC, ahora en forma híbrida. Y bueno, para comentarles de la décima edición del reto IPv6, ya estamos en la décima edición, cómo ha pasado rápido el tiempo. Les voy a presentar los resultados de esta edición. Entonces, para comenzar, bueno, como en todas las ediciones del reto, ha habido una convocatoria, se publica en la página del ACNIC, una iniciativa de la comunidad técnica de la región. Invita a los que están precisamente en la región a presentar trabajos de despliegue. Inicialmente, bueno, eran trabajos de despliegue recientes, y después se han hecho algunos cambios. De los que ya tienen, por ejemplo, IPv6 algo desplegado, también se les ha permitido que muestren más avances de ese despliegue inicial que ya han tenido. Y obviamente durante la etapa del reto es donde tienen que presentar mayores avances de los dos reportes que se les pide. Entonces, como comenté, bueno, ha habido participaciones de varias entidades, de no solamente ISPs, de otro tipo de empresas, entidades de gobierno, inclusive alumnos, tuvimos la edición pasada. También hay un FAQ de preguntas y respuestas más comunes, déjenme nada más comentarles las que se mencionan ahí. Por ejemplo, si ya han participado en algún reto, también es un cambio que se hizo más recientemente, que si pueden participar, sí, si ha sido posible, los que ya han participado en una edición anterior del reto, no volver a participar, obviamente tienen que mostrar avances de lo que presentaron en la edición anterior. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, las organizaciones de la región. En particular, por ejemplo, en esta edición décima, hubo por ahí un participante de fuera de la región. Si no son miembros del ACNIC, pueden participar. La invitación es que se conviertan en miembros y de esa manera poder participar en el reto. Si no tienen IPv6, pueden participar, efectivamente, afirmativamente. Como comenté, algunos que van a estar iniciando, se les invita a que puedan dar su primer, inicio con IPv6 e ir mostrando avances. Obviamente, por ejemplo, si no se les va a comparar con otros que ya tenían IPv6 desplegado más ampliamente, que nos hace una pequeña distinción ahí, pero lo importante es que muestren avances cada uno de estos casos, ¿no? Si los conocimientos no son tan avanzados, aún así pueden participar. Efectivamente, también es afirmativo, pueden participar sin ningún problema. Si la información en la propuesta será pública, no se hace pública, nada más con la información que nos hacen llegar los integrantes del comité, que ahorita vamos a mencionarlo, es totalmente confidencial. Ya después se les pide si pueden hacer alguna nota, por ejemplo, de prensa o periodista, ahí ya lo que ellos quieran mencionar públicamente lo pueden hacer. También, por ejemplo, si parte de la red ya tiene IPv6, pueden participar también, efectivamente, nada más es mostrar avances en las otras áreas. Por ejemplo, si ya tienen 100% de IPv6 desplegado, podrían participar, sí, pero tienen que mostrar avances durante el periodo del reto. O sea, no es en este reto realmente presentar casos de éxito, sino más bien avances como parte de un reto, de que se pueden desplegar más servicios, más usuarios, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿cómo se elige, por ejemplo, el ganador de los retos de cada una de las versiones? Bueno, por ejemplo, con el número de servicios y aplicaciones, nuevos servicios, la calidad de los informes, obviamente, también se toma en cuenta, la cantidad de personas beneficiadas, el número de usuarios, y otras variables que se pueden percibir, se pueden verificar por los integrantes del reto, del comité. Este es los integrantes somos 5 actualmente, el comité evaluador. ¿Cómo surgió este comité evaluador? Bueno, a lo largo del tiempo, cuando desapareció lo que era el CLIP, el Foro Latinoamericano de IPv6, se integraron estas 5 personas. Después ha habido algunos cambios. Siempre hemos buscado también la presencia de alguna mujer, bueno, en el área tecnológica. Estaba anteriormente Mariela, ahorita está Carmen. Carmen Denis, pues agradezco nuevamente a Alejandro Acosta, Carmen Denis, Jorge Villa, Nicolás Antemielo, haber aceptado seguir formando parte de este comité evaluador del reto. Ha sido muy bueno el trabajo, las discusiones también.
Bueno, pues estamos, como les comento, en la décima edición del reto. Ya son 5 años de esta versión de participación. En el comité, bueno, se tiene una lista de correos, tienen reuniones, discusiones. En esta segunda edición del 2021 hubieron 24 instituciones registradas de 8 países. Como les comentaba, hubo una persona fuera de la región. Hubo de ISPs, de empresas que no necesariamente son en el área de telecomunicaciones, de universidades y también de entidades de gobierno. Hubo un mes durante, como todas las ediciones anteriores, de registro. En el caso fueron 2 meses para cumplir con lo esperado. Y se esperaba, bueno, que enviaran 2 reportes de avance. Y se llevaron a cabo, bueno, una serie de pruebas de verificación y retroalimentación para con los participantes. Entonces, bueno, los resultados de esta edición del reto IPv6, la décima, bueno, se vio que, como en otras ediciones, algunos ya tenían IPv6 funcionando, la conectividad interna externa, que tenían bloques, otros que apenas estaban como que iniciando sus primeros despliegues también con IPv6. Y bueno, los resultados, comparte los resultados, bueno, 3 participantes enviaron un reporte de avance, y después, bueno, otro participante al final envió un reporte, bueno, pero ya en el periodo del segundo reporte que se esperaba, ¿no?, recibir. Entonces, bueno, como parte de los resultados que les voy a mencionar, después de una discusión intensa y revisión a detalle, bueno, de los reportes que enviaron, tomando en cuenta todavía la situación actual, todavía seguimos en periodo de la pandemia, es de destacar, bueno, desde el año pasado se hicieron algunos ajustes, porque nos tocó como a mediados del primer reto de ese año particular, lo de la pandemia. Entonces, algunos de los participantes nos mencionaron que tenían dificultades para seguir mostrando avances, entonces se hicieron algunos ajustes. A pesar de eso, bueno, hubo algunos ganadores que se presentaron un buen reporte, 2 reportes. Y durante este periodo, bueno, también notamos, obviamente, en este otro periodo, segundo reto de este año, también, no sé, algunos de ustedes seguramente tienen esa sensación, bueno, ya hemos empezado a regresar a algunas actividades híbridas, pero ya queda esa sensación de que ya, como que ha sido suficiente mucho tiempo estar virtualmente, pues también notamos que seguramente es lo que se dio en este periodo del reto. Entonces, se determinaron para esta edición del reto, bueno, 2 trabajos seleccionados, de los que voy a mencionar a continuación. Y bueno, de base a lo que presentaban, bueno, los reportes, es que se tomó esta decisión por parte del comité. Son los trabajos seleccionados, sin llevar algún orden. La selección 1, bueno, está una empresa de consultoría y servicios de Brasil, que fue Vectra. Y la segunda selección es también de Brasil, a través de una empresa que se llama Sí Telecom. Entonces, esos son los 2 trabajos que mostraron mayores avances de los reportes que presentaron. Y bueno, este es en general el resultado del reto. Pues es todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Y ahí, bueno, queda en pantalla el correo del comité del reto. Ustedes quieren hacernos algunas consultas y estar al pendiente de la siguiente edición de retos. Continúa, pues estaremos avisando a finales o principios del siguiente año para que estén al pendiente y se animen a participar. Entonces, todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Asael, por este anuncio. Felicitaciones a todos. No sé si tenemos alguna pregunta en el panel de Q&A para que nos realicen a Asael por el reto de IPv6. Hola, Andrea. Por ahora no tenemos pregunta para Asael. Muchas gracias, Kevon. Bien, Asael, como mencionó, nos estará avisando cuando sea el próximo reto IPv6. Asael, te agradezco muchísimo por tu presentación. Antonio, muchas gracias. Y nos estaremos comunicando y seguirse cuidando con, si necesario, bueno, con el cubrebocas.